Hoy celebramos un día bien importante. Hoy celebramos a María, Reina de los cielos. Hoy empezamos, vamos a empezar con los padres de la iglesia, escuchando estas palabras increíbles, increíbles de estas personas, de estos santos increíbles. Después de eso, escuchamos la palabra de Dios en la Biblia. Hoy, en este día, celebramos a María, Reina de los cielos. San Efrén, con fervida inspiración poética, hace hablar así a María: manténgame al cielo con su abrazo, porque se me debe más honor que a él. Pues el cielo fue tan solo un trono, pero no tu madre. ¿Cuánto más no habrá de honrarse y venerarse a la madre del rey que a su trono? Y en otro lugar, ora él así a María: Virgen, augusta y dueña, reina, señora, protégeme bajo tus alas, guárdame para que no se glorie contra mí Satanás, que siembra ruinas, ni triunfe contra mí el malvado enemigo. San Gregorio Nacianceno llama a María, madre del rey, de todo el universo, Madre Virgen, que dio a luz al Rey de todo el mundo. Prudencio, a su vez, afirma que la Madre se maravilló de haber engendrado a Dios como hombre, sí, pero también como sumo Rey. Esta dignidad real de María se halla, además, claramente afirmada por quienes la llaman Señora, dominadora y reina. Qué palabras increíbles que estamos leyendo los padres de la iglesia en este día tan importante. Acordamos que en este día que celebramos este gran título, está tan importante. Nos acordamos mucho de lo que dice la Biblia sobre la Virgen María y los padres de la iglesia, palabras increíbles. Lo mismo se deduce de San Jerónimo cuando expone su pensamiento sobre las varias interpretaciones del nombre de María. Increíble, ¿verdad? Sépase que María en la lengua siríaca significa señora, e igualmente se expresa. Después de él, San Pedro Crisólogo, el nombre hebreo María se traduce domina o domina en latín. Por lo tanto, el ángel la saluda, señora, para que se vea libre del temor servil, la madre del dominador, pues este, como hijo, quiso que ella naciera y fuera llamada señora. Ah. San Epifanio, obispo de Constantinopla, escribe al sumo pontífice Hormidas. Hormidas, algunos dicen hormistas, algunos dicen hormidas. Que se ha de implorar la unidad de la iglesia por la gracia de la santa y consubstancial Trinidad y por la intercesión de nuestra Santa Señora. Palabras increíbles. Yes, baby, yes. San Epifanio, obispo de Constantinopla, escribe al sumo pontífice Hormidas que se ha de implorar la unidad de la iglesia por la gracia de la santa y consubstancial Trinidad y por la intercesión de nuestra Santa Señora, gloriosa Virgen y Madre de Dios,
María. San Andrés de Creta atribuye frecuentemente la dignidad de reina a la Virgen. Y así escribe: Jesucristo y Eva en este día como reina del género humano. Humano, desde la morada terrenal a los cielos, a su madre siempre virgen, en cuyo seno aún permaneciendo Dios, tomó la carne humana. Y en otra parte, reina de todos los hombres, porque fiel de hecho al significado de su nombre, se encuentra por encima de todos. Y si solo a Dios se exceptúa, también San Germán se dirige así a la humilde Virgen. Siéntate, señora, eres reina y más eminente que los reyes todos, y así te corresponde sentarte en el puesto más alto, y la llama señora de todos los que en la tierra habitan. Qué increíbles estas palabras. San Juan Damasceno la proclama reina, dueña, señora. Y vamos a leer las referencias de todos estos padres al fin de esta presentación. Y también, señora de todas las criaturas, y un antiguo escritor de la Iglesia Occidental la llama reina feliz, reina eterna, junto al Hijo, rey cuya nívea cabeza está adornada con áurea corona. Finalmente, San Ildefonso de Toledo resume casi todos los títulos de honor en este saludo. Oh señora mía, oh dominadora mía, tú mandas en mí, madre de mi señor, señora entre las esclavas, reina entre las hermanas. Los teólogos de la iglesia, extrayendo su doctrina de estos y otros muchos testimonios de la antigua tradición, han llamado a la Beatísima Madre Virgen, reina de todas las cosas creadas, reina del mundo, señora del universo. Ahora, increíbles palabras de San Jacobo de Saruk en el Concilio de Nisibis. Increíbles palabras, porque esta traducción es algo nuevo. En español antes no existía. Gracias a Dios, ahora podemos leer las palabras del Concilio de Nisibis, palabras increíbles. La iglesia superior, tanto como la iglesia baja, clamaron con un solo himno, pues ninguna de las dos entendidas religiosas bastaron para hablar de ella. Ella tejió una corona hermosa sobre la cual se colocaron perlas valiosas y la colocó sobre su cabeza sublime. San Jacobo de Saruk en el Concilio de Nisibis. ¡Wow! ¡Qué palabras increíbles! Otra traducción que no existía en español antes, que ahora sí vamos a leer, son palabras de otro padre de la iglesia, de los, me imagino que escribió en, hay académicos que dicen que 550, algunos 575. Es el padre que escribió, sí, su nombre es Oikumenios, su nombre, San Oikumenios, sobre Apocalipsis 12. Y claramente sabemos que en Apocalipsis 12 leemos algo increíble de la Virgen María, madre de la iglesia. En los cielos leemos: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora leemos las palabras de Oikumenios, que dice:
Esta imagen representa para nosotros a la Madre de Dios. Como ya he dicho, está hablando de la Madre de nuestro Salvador. Naturalmente, la visión la describe como estando en el cielo y no en la tierra, como pura en alma y cuerpo, como un ángel, como la ciudadana del cielo, como ciudadana del cielo. Increíbles palabras. La Virgen está coronada con los 12 apóstoles que anuncian a Cristo mientras ella es proclamada junto con él. Leemos estas palabras increíbles otra vez en este día, el día que celebramos este título increíble, increíble de la Madre de Dios. Increíble. Y importante, esto es teología importante. Esta imagen representa para nosotros a la Madre de Dios. Como ya he dicho, está hablando de la Madre de nuestro Salvador. Naturalmente, la visión la describe como estando en el cielo y no en la tierra, como pura en alma y cuerpo, como un ángel, como ciudadana del cielo. La Virgen está coronada con los 12 apóstoles que anuncian a Cristo mientras ella es proclamada junto con él. Un sitio excelente que se llama El Pueblo Católico. Dice, ¿por qué llamamos a la Virgen María la Reina del Cielo y de la Tierra? Increíble este sitio. Importante información que vamos a leer. Antes que leemos, porque en un momentito vamos a leer Ad Caeli Regina. Regina. Antes que leemos la carta encíclica, antes que leemos las palabras increíbles del Papa XII, Papa Pío, vamos a leer las palabras en un sitio importante, un sitio que me gusta mucho, se llama El Pueblo Católico, y dice, ¿por qué llamamos a la Virgen María la Reina del Cielo y de la Tierra? Y dice, a muchos les escandaliza escuchar que los católicos llamamos a la Virgen María la Reina del Cielo y de la Tierra. Por eso leímos palabras importantes de los padres de la Iglesia. Ellos no tenían ningún problema de decir que María, la Madre de Dios, es la Reina del Cielo. Y muchas veces la gente dice, pues la Biblia nunca dice nada, nunca lo dice. Pero de nuevo los cristianos se han basado en lo que sabemos de Jesús y en el Antiguo Testamento para entender a María. Eso es bien importante. Durante el reino davídico, en el Antiguo Testamento, la reina que gobernaba al lado del rey no era su esposa, sino su madre. Se le conocía como la reina del madre. Gevira, en hebreo. Y leemos esto en Jeremías 13, 18. Como se ve en el ejemplo de Betsabé, madre de Salomón, la madre del rey gobernaba a su lado y era la segunda en el rango después del mismo rey. Al igual que el rey, la reina madre portaba una corona y siempre estaba sentada a su derecha, compartiendo su autoridad. Asimismo, la reina madre era una mujer poderosa, intercesora ante su hijo, el rey, como lo muestra Betsabé. Si alguien quería obtener algo del rey, lo mejor que podía hacer era tener a la reina de abogada, pues él no la rechazaba. En los pasajes que profetizan la venida del Mesías, el nuevo rey
La madre también está presente. Isaías 7:14 es un pasaje bien importante. Los evangelios nos dicen que la reina madre es María, reina del cielo y de la tierra. María, la reina madre del Mesías. Jesús es el nuevo Adán, el nuevo Moisés y también el nuevo David. Para los judíos, el Mesías tenía que de ser descendiente de David. Y sabían que si Jesús era el nuevo David, María era la reina madre y no una mujer ordinaria. Mateo presenta a María como reina madre a nombrarla en su genealógica de Jesús, en la que muestra que Jesús es el heredero del trono de David. Había solo un tipo de mujer que se nombraba en las genealogías de los reyes, la reina madre. Otro ejemplo viene del Evangelio de Lucas, en donde Santa Isabel exclama al ver a María: ¿Cómo he merecido que venga a mí la madre de mi Señor? En Lucas 1:43. Isabel era la prima mayor de María, y en la tradición judía, una prima mayor jamás honraba a su prima menor de esta manera, al menos que fuera una reina. La expresión madre de mi señor hace referencia a un título de reyes, por lo que Isabel reconoce a su prima María como la madre del rey Mesías que había de venir. Finalmente, María misma reconoce la gran gracia que Dios le ha dado al ser la madre de Mesías. Qué increíble, ¿verdad? Al madre de Mesías, del nuevo rey. Ella dice, desde ahora todas las generaciones me llamarán buenaventurada. En Lucas 1:48. Ella sabía que por voluntad de Dios su papel era importante en el plan de salvación. Pero muchas veces escuchamos que pues, ¿quién es la reina del cielo? En Jeremías 44 y en otros pasajes también. Que los paganos hayan llamado una diosa reina del cielo no implica que la Biblia se esté refiriendo a la Virgen María. Esto no tiene fundamento alguno. Tal diosa es la falsa reina del cielo, porque la verdadera reina del cielo es María. Y para decir esto, sí hay fundamento bíblico. La Biblia presenta a María como la nueva Eva. Claro que sí. En Génesis 3:15, claro que sí. Y la nueva arca. Y así la identifica también como la mujer vestida del sol del Apocalipsis. Y no solo está en el cielo, sino que también lleva una corona de 12 estrellas. Escuchamos las palabras de Papa Pío XII. En un momentito vamos a examinar Revelación 12, Apocalipsis 12, otra vez. Las palabras importantes de Papa Pío XII dicen: A la Reina del Cielo, y ya desde los primeros siglos de la Iglesia Católica, elevó el pueblo cristiano suplicantes oraciones e himnos de loa y piedad. Así en sus tiempos de felicidad y alegría, como en los de angustia y peligros. Y nunca falló la esperanza en la madre del reino divino, Jesucristo, ni languideció aquella fe que nos enseña cómo la Virgen María, madre de Dios, reina en todo el mundo con maternal corazón, al igual que está coronada con la gloria de realeza en la buenaventuranza celestial. ¡Wow! ¡Qué palabras increíbles! Acuérdate que el Papa Pío habla sobre todos los padres de la iglesia que ya examinamos. Y vamos a ver aquí abajo, mero, mero abajo, estas palabras, todas las referencias, aquí las tenemos. Hay gente que siempre pregunta, ¿dónde? Aquí están las palabras de San Efrén, Ildefonso, Gregorio, Prudencios, San Petrus, San Germano, San Andrés, San Juan, bastantes. Qué increíble, increíble información.
mucha información. Dice, tradición. Con razón ha creído siempre el pueblo cristiano. Esto es bien importante. Siempre el pueblo cristiano ha creído, aún en los siglos pasados, que aquella de la que nació el Hijo del Altísimo, que reinará eternamente en la casa de Jacob y será príncipe de la paz, rey de los reyes y señor de los señores, por encima de todas las demás criaturas, recibió de Dios singularísimos privilegios de gracia. Y considerando luego las íntimas relaciones que unen a la madre con el hijo, reconoció fácilmente en la madre de Dios una regia preeminencia sobre todos los seres. Por ello se comprende fácilmente cómo ya los antiguos escritores de la iglesia, fundados en las palabras del arcángel San Gabriel, que predijo el reinado eterno del Hijo de María, y en las de Isabel, que se inclinó reverente ante ella, llamándola Madre de mi Señor, al denominar a María Madre del Rey y Madre del Señor, querían claramente significar que de la realeza del hijo se había de derivar a su madre una singular elevación y preeminencia. Por esta razón, San Efrén, con fervida inspiración poética, hace hablar así a María: manténgame el cielo con su abrazo, porque se me debe más honor que a él. Pues el cielo fue tan solo tu trono, pero no tu madre. ¿Cuánto más no habrá de honrarse y venerarse a la madre del rey que a su trono? Y en otro lugar ora él así a María: Virgen augusta, augusta y dueña, reina, señora, protégeme bajo tus alas, guárdame para que no se gloríe contra mí Satanás, que siembra ruinas, ni triunfe contra mí el malvado enemigo. Qué tradición increíble, importante de la Iglesia Católica, de la Iglesia antigua. Y es la verdad, desde los primeros siglos de la Iglesia Católica, elevó el pueblo cristiano suplicantes, oraciones e himnos . Lo que celebramos hoy es algo bien importante, basado en la Biblia y claramente la tradición de la Iglesia. Ahora escuchamos una examinación de Apocalipsis 12, una examinación importante. ¿Quién es la mujer de Apocalipsis 12? ¿Es María? Es algo importante que vamos a escuchar antes que acabamos de estudiar y aprender todo esto hoy, en este día importante. Como dice el Papa Pío, este día es importante, y aquí esto es lo importante acordar, que tenemos que acordar, que con razón ha creído siempre el pueblo cristiano, aún en los siglos pasados. Siempre ha creído. Realmente es cierto, es cierto. La Virgen María, la nueva arca de la alianza. Mucha gente que pregunta, ¿dónde podemos encontrar esto en la Biblia? En un momento vamos a escuchar las palabras de los padres de la iglesia. Claramente creían en esto. Y cuando leemos Revelación 11 y 12, las imágenes increíbles. Revelación 11,
19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y terremoto. Y grande granizo. Grande granizo. Me imagino increíble, ¿verdad? En el templo de Dios fue abierto en el cielo. En ese templo, el arca de su pacto. El arca. Sabemos que hay una gran conexión con Revelación 11 y 12. Escuchamos las palabras del capítulo 12. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto. Y luego en 12 apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto. En la angustia del alumbramiento, también apareció otra señal. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto. En la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra. Hay que examinar estas palabras. Antes que examinamos todos estos pasajes, es importante saber, estamos escuchando las palabras donde dice, el arca de su pacto directamente conectado con la identidad de una mujer vestida del sol. El arca de su pacto y la mujer. Apareció en el cielo una gran señal. ¿Creen qué increíble? En un momentito vamos a saber exactamente quién es esta mujer. ¿Quién es? Es claramente la Virgen María, Madre de Dios. Sabemos, claramente es la Virgen María. Cuando escuchamos lo que dicen los padres de la iglesia, sabemos que desde el principio creían en estas creencias. Cuando escuchamos, cuando leemos lo que dice la Biblia sobre la Virgen María, nos quedamos sorprendidos de las cosas increíbles que dice la Biblia, de nuestra madre, Madre de Dios, la Virgen María. Este dragón realmente es Satanás. Escuchamos de este dragón en Génesis capítulo 3. Y el dragón se paró frente a la mujer. Satanás odia la Virgen María. La odia. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este hijo es Jesucristo. Este hijo es Jesucristo. El dragón odia a Jesucristo. El dragón que Satanás odia a la Virgen María. Estas palabras son palabras increíbles. Son palabras profundas. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí
la sustento por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel habla, qué increíble que también habla sobre San Miguel y sus ángeles. Por eso en la Iglesia Católica tenemos una gran veneración, gran veneración para todos los ángeles, para los santos y la Virgen María, Madre de Dios. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y cual engaña al mundo entero. Fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ya ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Increíble estas palabras que vamos a escuchar. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿La descendencia de ella? ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¡Qué increíble! Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de la Iglesia. ¡Qué increíble!